¿Qué resolvió la asamblea del Hospital de Complejidad 6 de Cutralcó? Mirá, en el día de hoy tuvimos dos asambleas. Bueno, la última se realizó hoy a la tarde porque estábamos con el conflicto de las 6 horas por la conciliación obligatoria, que en realidad tenía que seguir todo igual con 10 días para atrás y 15 días hacia adelante. Así que hoy entre el charla entre los chicos de AT Neuquén y el ejecutivo acá a nivel local, logró que se pudiera entender el acta que se había firmado el día de ayer. Y bueno, hasta el día 6 de este mes de septiembre estamos con las 6 horas. Eso se va a tratar en la mesa específicamente el día martes. El día martes. Claro, o sea, no se puede modificar ninguna de las condiciones de trabajo que había a la fecha previa de la conciliación obligatoria. Y en teoría mañana tendría que estar resuelto el tema de el recargo y el refrigerio de los compañeros que quedan recargados, Que ¿no? El tienen 12 alimento. horas. Está bien. O sea que Exactamente. esto mañana ya tendría que estar instrumentado, digamos, las dos cosas. Mañana en teoría tendría que estar resuelta. Esperemos que sea así y que, bueno, podemos llevar estos días tranquilos, ¿no? Está bien. Esto se habló con la dirección del hospital. Sí, está hablado con la dirección del hospital y con la parte de la jefatura de enfermería. Bien, 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 bien. Bueno, ¿hay alguna otra novedad como resolución de la asamblea? No, seguimos en alerta y bueno, vamos a esperar qué pasa el día martes. El día martes vamos a hacer asamblea en la tarde Bien. para ver qué pasó con la mesa. Con la mesa de negociación que es a la una, Sí. el martes 6 a las 13 en Neuquén Capital. Sí, bueno, seguimos firmes por la real apertura y tratamiento de nuestro convenio colectivo de trabajo, que es lo más importante el día de hoy. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias.